entran. ¿No es cierto? En nuestro sistema educativo tenemos 2 millones de estudiantes. Ya hemos superado en Argentina los 2 millones de estudiantes universitarios. Es decir, entran 500.000 de estudiantes por año. Hay 500.000 de argentinos que están en el mismo estado que están ustedes, a punto de entrar a la universidad. Pero, lamentablemente, de este grupo solo se reciben 125.000. 125.000 graduados. ¿Está claro? La primera advertencia, entonces, es que este desfasaje que hay entre ingresantes y graduados, por ejemplo, en las universidades estatales, es mayor la deserción, ¿no?, que en las privadas. En las privadas, tal vez porque a veces la gratuidad hace que no le tengamos respeto al esfuerzo que significa estudiar. Entonces, lo que es gratis a veces se siente como que no tiene valor. Entonces, tal vez en los lugares donde uno paga, aprovecha más, ¿no? Esto es natural. Entonces, el porcentual de graduados en las universidades privadas suele ser superior que en las públicas. ¿Ustedes saben cuál es la duración de una carrera como abogacía? 5 años, muy bien. ¿Y medicina? 7 años, entre 6 y 7 años. ¿Y contador? Entre 4 y 5 años, es verdad. Algunas universidades acortaron las carreras, a lo mejor por marketing. Antes ser contador exigía 5 años, ahora algunas acortaron a 4. ¿Psicología? Entre 4 y 5 años, muy bien. Eso lo tienen perfectamente bien, ¿no? Que están bastante informados acá sus estudiantes. Ahora, la realidad es que eso es la duración teórica, porque lo que tarda la gente es mucho más. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo me preparo para irme a estudiar a Córdoba o a Buenos Aires, entonces mis padres piensan en una inversión que puede ser a 5 o 6 años, y resulta que tardo el doble, ¿no es cierto? Esto es el promedio, no es que todos los de ustedes que estudian medicina van a tardar 10 años. Hay gente que va a tardar 6 años y hay gente que va a tardar 13, 14 años en recibirse. ¿No es cierto? Es el promedio. Es decir, solo el 30% de la gente se recibe en el tiempo teórico, en el tiempo que dice el plan de estudios. El 70% de los estudiantes tarda mucho más. ¿Está claro? Eso obedece a una cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el entrenamiento, en lo que les dije antes, en la aptitud verbal y en la lectura. Si yo voy a correr una maratón sin entrenamiento, ¿no es cierto? No sé, ustedes hacen mucha actividad física, imagino, pero sin entrenamiento, una maratón, tardo mucho más. O sea, una carrera de 10 kilómetros, pongámosle, que son las más populares. En vez de tardar los 45 minutos que tarda una persona entrenada, voy a tardar 1 hora o voy a abandonar, ¿no es cierto? Es una maratón. Una carrera universitaria, por algo se llama carrera, es lo mismo. Con entrenamiento voy a terminar en tiempo y forma. Sin entrenamiento, tal vez tarde más. Entonces hay que entrenarse. Entrenarse en esto, en la lectura y en la aptitud verbal. Otra cuestión más grave todavía es la deserción. La gente que termina abandonando. Ya lo hablamos con anterioridad, pero acá voy a reforzar el concepto, ¿no? De cada 100 ingresantes a las carreras universitarias, yo les puse 3 ejemplos porque no podemos hablar de todas, ¿no? Se reciben, según la carrera, entre 20 y 30, ¿no? De cada 100 ingresantes se suele recibir promedio en total de todas las carreras el 30% de los que entran. Vuelvo a decir, entrar a una universidad en Argentina es fácil. Lo difícil es permanecer, ¿no? Ustedes saben que al primer año, solamente pasa segundo año, 63%. Quiere decir que ya te abandonaron en el primer año 37% de los estudiantes. Ya al segundo año tenemos casi que 4 te abandonaron la carrera. Muy importante tener en cuenta la posibilidad de permanecer en la universidad. Saber que son objetivos a largo plazo. Con la dispersión que hay generalizada en la sociedad, nos planteamos cuestiones, todo lo que tiene que ser ya, inmediato. No, una carrera universitaria es un proceso de mediano y largo plazo, para que tengan en cuenta. Bueno, si nos comparáramos con otros países, como les dije antes,
Fíjense, en Argentina, de cada 10.000 habitantes, 438 son estudiantes universitarios. Comparado con otros países de la región, estamos muy arriba. Mucha gente puede estudiar en Argentina, entrar a la universidad, digo. Pero si analizamos la cantidad de graduados cada 10.000 habitantes, ahí perdemos, porque tenemos muchos estudiantes, pero tenemos pocos recibidos. ¿Está claro? Ese es el gran desafío que tienen ustedes. El objetivo de ustedes ya dan por sentado que van a entrar a la universidad, y es cierto. Basta que tengas ganas y que quieras, vas a entrar a la universidad. Yo creo que la mayoría de ustedes, casi el 100%, va a entrar a la universidad. El tema es permanecer. ¿Cómo permanezco? Con algunas pistas de que te di. Eligiendo adecuadamente la carrera, sabiendo que no todos los contenidos de la carrera tienen que ver con esas preferencias que yo quiero hacer cada día. A mí me gusta cantar cuando me baño, pero no me voy a entrar a una carrera de canto porque nadie me va a pagar como cantante profesional. A mí me puede gustar el fútbol, pero eso no significa que me tenga que meter de cabeza en ese engaño que suele ser las carreras de periodismo deportivo. ¿Me explico? Porque que me guste mirar partidos de fútbol no significa que pueda hacer de eso una profesión. Entonces, tengo que estudiar también cuáles son mis aptitudes, tengo que fijarme los planes de estudio, en qué consiste cada carrera y no dejarme llevar solo por el nombrecito de la carrera. Por ejemplo, hay carreras que tienen nombre más atractivo que otros para atraer estudiantes. Marketing es lo mismo que licenciado en comercialización. Ahora, a mucha gente le gusta más el título de marketing, ¿me explico? Entonces hay que estudiar con cierta profundidad las carreras antes de elegir para poder permanecer en el sistema. Bueno, no voy a insistir más en esta cuestión, ya dije que la ventaja de la universidad estatal es que es gratuita, la desventaja es que tiene una tasa de deserción más alta, es decir, se recibe menos gente de la que entra frente a la universidad privada. Ya lo expliqué, tal vez es porque cuando a la hora de que tengo que pagar aprovecho más mis recursos, ¿no es cierto? Bueno, quería hablar ahora, ya promediando el encuentro, de las carreras con más empleo, que me suelen preguntar mucho sobre esta cuestión, y es de lo que vamos a hablar también en Canal 7, donde vamos a hablar de este encuentro también el próximo sábado. Yo lo que quiero decirles, antes de hablar de las carreras con más empleo, prevenir de algo. Sería un error que ustedes se metan en una carrera exclusivamente por la inserción laboral. ¿No es cierto? Porque esto es como enamorarme de Matías porque tiene un cuatriciclo. Entonces a lo mejor Matías es aburridísimo, pero tiene un cuatriciclo. ¿No es cierto? Y a lo mejor Jonathan tiene una bicicleta y yo me siento mejor con Jonathan andando en bicicleta. Entonces con las carreras pasa lo mismo. Sería un error que ustedes se metan en ingeniería química porque tiene una sobresaliente salida laboral. Si a mí no me interesa ni la química, ni la física, ni la matemática. Por eso yo lo que quiero advertir es que ustedes se tomen dos pasos antes de elegir. El primer paso es tener una adecuada orientación vocacional. Por suerte, aquí tienen a una profesional de la orientación. Entonces, un test, un proceso de orientación me va a derivar un área. Ya les dije que nadie tiene la bola de cristal para decirte qué es lo que tenés que elegir vos. Esa es una decisión de cada uno. Pero sí un proceso de orientación te va a llevar a una gran área. Nosotros en nuestras publicaciones agrupamos en estas grandes áreas, ¿no? Una persona cuando termina un test, un proceso de orientación vocacional, ¿no? Lo que tiene es una orientación hacia una gran área, ¿no es cierto? Si descubro mis aptitudes, mis intereses, no me tengo que encasillar, encaprichar en una especialidad. Por ejemplo, hay mucha gente que yo les puedo decir cuál es la tendencia de las carreras de moda al instante, porque nosotros tenemos en el buscador, tenemos ya 25 millones de visitas. Yo les puedo decir hoy cuáles son las carreras más buscadas. Por ejemplo, la número uno en el ranking es una carrera que es un capricho de la gente, que no tiene absolutamente ninguna, escasísima salida laboral. Les voy a decir cuál es. Criminalística. O les digo otras variantes, abogado penalista, médico forense, ¿no? Carreras de moda. ¿Por qué están de moda? Porque lamentablemente tenemos mucha inseguridad en nuestro país y entonces en los medios de comunicación salen mucha gente a hablar y hablar y entonces me entusiasmo por las modas y me quiero meter de cabeza
Es un error. ¿Por qué es un error? Porque una carrera, la decisión que yo tome va a ser para gran parte de mi vida. Entonces, porque por un par de programas de televisión no me puedo meter de cabeza en una carrera, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esta cuestión, orientarme de acuerdo a mis aptitudes e intereses hacia las grandes áreas, sin fijarme en la salida laboral. Atención, lo que yo les propongo, primer paso, ir a un proceso de orientación vocacional, hacer el test adecuado, que de acuerdo a mis intereses y aptitudes me derive a un grupo de carreras. ¿Está claro? Alguna de este grupo. Cada uno de ustedes está orientado a un grupo de estas carreras. Una vez que elegí que estoy en mi grupo, ¿no? Ahí sí me puedo meter en el paso siguiente, en el número 2, que es elegir la carrera por la inserción laboral. Yo puedo elegir una carrera por la inserción laboral siempre y cuando esté dentro del área que tiene que ver con mis aptitudes e intereses. ¿Entendió? Entonces, si lo tuyo es salud, ahí sí, estoy dentro de salud, puedo ir viendo cuáles son las carreras con más empleo. Pero no, si tenés aptitudes e intereses hacia el área de salud, fijarme que una de las carreras con más empleo es actuario y meterme en la carrera de actuario. ¿No es cierto? La otra vez me escribió una chica que se recibió de actuario, dice, porque me escuchó en un encuentro y le dio curiosidad. Ni sabía que existía y se metió en actuario. Está muy contenta porque, claro, a los tercer año de la carrera ya está trabajando. Bueno, pero yo lo que les quiero mostrar ahora, sí, atendiendo a la cuestión que les mencioné, igual que enfermería, ¿no? Una de las carreras con mayor salida laboral en la Argentina. Pero claro, cuando te hacen una nota en un programa de televisión o de radio, ¿cuáles son las carreras con más empleo, no? De eso voy a hablar ahora en unos programas que hay acá en Salta también. Entonces, uno, por ahí el periodista espera que uno diga bailarín de caña, no sé. Cuando las carreras con más empleo, vos le decís, sí, ¿sabés cuál es la carrera con más empleo del momento? Enfermería especializado en terapia intensiva o enfermería especializada en cuidados oncológicos, ¿no es cierto? Entonces ahí no es, a lo mejor no suena tan atractivo, pero son carreras apasionantes, ¿no? La gente que trabaja en el área de salud, por ejemplo, en determinadas especialidades que cada vez son más escasas, ¿no es cierto? Yo le podría hablar horas, pero no. Si hay preguntas, después le puedo hablar, por ejemplo, de un hospital que ahora está en el centro de la polémica y que yo conozco perfectamente, que es el Hospital Garrahan. ¿Cómo trabajan ahí entre 4.000 y 5.000 médicos en especialidades rarísimas? Muchas veces dificilísimos de encontrar. Bueno, pero eso si hay preguntas. Yo ahora lo que quiero mostrarles son las carreras con más empleo en general. ¿Vamos bien? No sé si los profesores que están presentes quieren interrumpirme, por favor, se me pasó de hacerles el comentario que con solo levantar la mano les puedo ceder el micrófono, por supuesto, y también aclarar que esto es una verdad, decirles a ustedes que esto es mi posición, no quiere decir que sea la verdadera, ni la única, ni porque venga acá a darles una conferencia yo